Mirad qué bonito, pero qué bonito amanecer el día de hoy. Señores, hoy estamos a día domingo y estamos hoy haciendo entrenamiento de cuestas semillanas, ¿vale? Creo que queremos hacer con esto, tratar de conseguir fondo para aquellas cuestas, aquellas salidas que sean como en cuestillas, que son la mayoría de las carreras que tenemos de trail running, ¿vale? Pero que no son totalmente cuestas a tope, sino que podamos mantener este ritmo siempre en una cuesta, ¿vale? El hecho de por qué hacemos esto es porque la mayoría de las veces cuando estamos haciendo cuestas no nos damos cuenta de que sí, las cuestas a tope que sean en... que sea con un gran desnivel, con una gran pendiente, ¿vale? Nos viene bastante bien sobre todo para agarrar fondo, pero no nos damos cuenta que el fondo que tenemos que hacer muchas veces para cuestas que sean largas y tendidas y que sean semillanas, muchas de las veces no las entrenamos. O sea, yo de hecho nunca las entrenaba y ahora estoy empezando a entrenar. Entonces aquí lo que vamos a tratar de hacer es mantener el mismo ritmo toda la cuesta hasta los 400 metros. Serán 5 series de 400 metros a raja total. Trataremos de hacer un tiempo de 5 minutos cada una. Y la última pues a lo máximo que podamos hacer para que sea realmente una serie, que es así, se va progresivamente hasta que la última lo das todo totalmente y petas, ¿vale? Así que empezamos con las cuestas de hoy, domingo, amanecer, 7:30 de la mañana, chavales. Nos vamos a sacar este entrenamiento el día de hoy, porque sí que sí. Wow. Estamos en mitad de las series y voy a hacer el resumen de este. A 5,5, la última. Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Vamos a volver al principio. A ver si las últimas tres que me quedan le podemos dar mucha más caña y meterle, vamos, pero gasolina a tope, tío, porque voy a gasoil ahora mismo. Cuarta serie, 4,28 total. 4,28. Me da una cañita rica aquí, ¿eh? Venga, vamos a volver. Nos quedan dos todavía. Ah, 4:44, la quinta. Wow. La otra creo que era 4:48. Si me equivoco, es que me pasa siempre, ¿eh? Pero 4:44, yo creo que la otra era 4:48. Wow. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Pensé que estaba más quemado que antes, ¿eh? Venga, vamos otra vez. Y vamos ahora por la quinta. La vuelta. De la quinta, perdona. Y ahora vamos por la sexta. Y es la última ya. Y pa' casita. Buah. Esta no fue muy buena. 5,5. Aunque no me había dado cuenta, realmente eran 5 series, y yo pensaba que eran 6, pero realmente fueron 5 series que tenía programada. La sexta la acaba de hacer de extra ahora, y la última, la verdad que ha ido 10 segundos mucho más tarde. Pero bueno, también me notaba ya bastante más quemado. Así que, 2 kilómetros en serie, terminamos hoy domingo. Venga, nos vamos para casa. Bueno, chavales, hemos llegado de nuevo después de haber hecho este pedazo de cuestas, ¿vale? Que nos hemos hecho. Eran cuestas semillanas, pero la verdad que fueron bastante, bastante buenas, ¿eh? Me he quedado bastante, bastante alegre con el ejercicio que he hecho hoy. Porque la verdad que, aunque eran cuestas semillanas y no eran cuestas totalmente empinadas como las anteriores que he hecho alguna vez, que habéis visto en los vídeos anteriores, la verdad es que me sentí con bastante fondo. O sea, podía llegar hasta el final y la verdad que podía exigirme hasta mucho más para poder llegar hasta el final y poder tener hasta menos tiempo. Ya habéis visto que mi mejor tiempo ha sido 4,44. Fue grandioso, ¿eh? La verdad que me gustó mucho. Hoy es domingo y la semana ha traído un montón de cosas. Hemos tenido lo de la última Pirineo, que ha sido brutal. También nos hemos ido a la Joncosa de Montmell, con lo cual de esa no me siento muy orgulloso porque la verdad es que en la mayoría del recorrido paré bastante. Cada vez me doy más cuenta que todavía necesito meterme mucha, mucha más caña cada vez que subo este tipo de cuestas. Mira que no es mucho, ¿eh? O sea, solamente hemos subido 500 metros, 400 y pico.
casi 500 metros, o sea, tampoco es tanto. Pero me siento, vamos. Fue bastante empinado. Tuve, no un bajón, pero voy a explicar esto. Yo creo que esto también viene de la semana pasada porque he tenido un parón de una semana. Primero porque nos hicimos el tatuaje, entonces no podía correr, no podía hacer el ejercicio. El tatuaje es este, por cierto. No sé si lo habéis visto en el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, linkarlo y hacer clic en él porque está bastante bien. Tuvimos el tatuaje y además de eso también mi mujer tuvo una operación de las cordales, con lo cual estuve que estar por ella todo el tiempo y no era cuestión de que me fuera a entrenar, estuviera por el entreno y no por ella. Hay que ser buen esposo, ¿vale? Ultra Pirineo. Si nos metemos en la Ultra Pirineo podemos ver los grandes ganadores que hemos tenido. ¡Bien! O sea, ha ganado el señor Jesset Hernández, el cual, lo siento Jesset, no sabía nada de ti, no sé quién eres, ¿vale? Pero voy a ahora en adelante a saber quién eres. Después de esto, quedó como segundo lugar Said Ait Malek. Por cierto, hashtag Said se queda sí o sí, señores. Said se queda. Hasta el 5 de octubre tenemos y podremos decir a todo el mundo que Said se queda con este hashtag. ¿Por qué? Porque Said lo quieren expulsar por no tener todos los papeles en regla y porque falta una carta realmente de una de las ministras, creo que de deporte, no lo sé muy bien. Pero la historia es que lo quieren expulsar, ¿vale? Entonces, con lo cual, si nos unimos todos los youtubers, todas las personas que tienen redes sociales y ponemos hashtag Said se queda, en mi canal de YouTube y en mi Instagram y en mi Facebook, yo estaré totalmente apoyando a este hombre porque este hombre lo merece, es un deportista más, se lo ha currado, ha llegado aquí de una manera que muy pocas personas se lo han podido lograrlo y además ha llegado hasta un punto de que es parte ya de nosotros. Así que, con lo cual, vamos a echarle una mano. Said quedó de segundo, ¿vale? Con lo cual ha sido brutal. Se metió una carrera increíble. El tío lo dejó todo. A lo último, Jesset le pasó que era el que iba de segundo, pero Said lo dio todo. Vamos a decir que este chico es un campeón de naturaleza, ¿vale? Viene con los genes en la sangre de ser campeón. Después de esto, de tercero quedó, cómo no, nuestro gran Jordi Gamito. Jordi Gamito es una de las personas que también quedó en el Ultra Mont Blanc como tercero este año, ¿vale? Lo había tratado de hacer varios años anteriores y también había estado en la Ultra Pirineo, creo que dos años anteriores también, con lo cual había tratado también de llegar, pero nunca había quedado en el podium. Esta vez es podium y es tercero, igual que en la UTMB, currándoselo desde el principio hasta el final. Así que ha sido una semana bastante, bastante dura, una semana bastante, bastante buena a la misma vez y con bastante, bastantes emociones y bastante, bastante noticias. Señores, esto es Ken Pepper con su blog número 40. Espero que os haya gustado, espero que todo esto os guste más y seguimos así hasta el próximo capítulo. Os quiero mucho, recordad, la montaña está allá afuera y no me sopa. ¡Hasta luego!